su 67 edición. En este evento tan especial nos reunimos para honrar a esos grandes hombres y mujeres que en su dedicación y talento han sido los constructores y constructoras de nuestra plaza año tras año, utilizando materiales como maderas, petate e isco, y empleando procesos artesanales que han sido parte de nuestra tradición por más de 160 años en el municipio de Villalagos. La petatera es mucho más que una estructura física, es el reflejo de todas las épocas desde sus humildes inicios como una simple empalizada en el centro de la ciudad de Colima, hasta convertirse en una obra arquitectónica inteligente, con capacidad para albergar a 5.000 asistentes, dotada de una estructura flexible, ingeniosa y eficiente. La petatera es un orgullo para nuestra comunidad. Cada detalle de su construcción, desde la elección de los materiales hasta el meticuloso montaje y mantenimiento, es supervisado con dedicación por el mayordomo de la obra, garantizando que nuestra petatera se mantenga en pie con la misma firmeza y belleza que la característica de los inicios. Hoy nos unimos para celebrar esta maravillosa tradición y para rendir homenaje a aquellos que lo hacen posible. Bienvenidos a esta emocionante jornada llena de reconocimiento, gratitud y orgullo por nuestra cultura y patrimonio. Les vamos a dar la bienvenida a los invitados de honor y autoridades municipales y diputados. El maestro Emilio Sinsunco Quintanilla, subsecretario de la Cultura del Estado de Colima. Al licenciado Oscar Gaitán Cabrera, alias El Duras. ¡Una porra! De la tradición de los estados de Villarreal. A Rafael Contreras, mayordomo de la construcción de la Catedral. Guadalupe Velasco, regidora de Villa de Álvarez. Al maestro Guillermo Toscano Reyes, regidor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. En la presentación de la maestra Camila Heredia Guzmán a Esteban Bernardino. Al licenciado Beto Rolón, regidor del Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez. A la diputada Lidia Gudiño, diputada local. A la licenciada Jurado Escamilla, amiga, compañera y referente villaderense. Al licenciado Manuel Torres, compañero y referente villaverense. Ahora les daremos el uso de la voz al maestro Roberto Aceves. Y al Álvaro Lozano. Al regidor Álvaro Lozano. Vamos a dar una breve intervención al maestro Emiliano Sinsunco Quintanilla. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de estar presentes en nada más y nada menos que la artesanía más grande del mundo, que además es patrimonio cultural no solamente de nuestro estado y de la nación, sino también es tesoro artístico del mundo. Desde 1857 se lleva realizando esta monumental Plaza de Toros, la petatera, que con esta técnica artesanal prehispánica sigue manteniendo vigente la gran cultura y el gran bagaje artístico que tienen nuestras comunidades. Estamos muy contentos y agradecidos con usted, regidor
Guillermo Toscano por esta invitación. Sepa que de parte del gobierno del estado, de la maestra Indira Vizcaíno Silva, nuestra gobernadora constitucional, tiene el apoyo usted, así como todos los constructores que llevan a cabo esta gran artesanía año con año. El año pasado, en el marco de los 500 años de la fundación de la primera Villa de Colima, además de que instalamos un stand con información histórica de este monumento, entregamos de la mano de la alcaldesa y con varios funcionarios un reconocimiento a los tabladeros, de los constructores de esta monumental plaza. De esta manera, en el marco ahora de los 200 años de la creación del territorio federal de Colima, nos enorgullece y nos gratifica muchísimo que el regidor Guillermo esté llevando a cabo este evento tan importante, en donde estamos enalteciendo nuestras tradiciones, estamos enalteciendo la grandeza, la cultura y la tradición que tiene este hermoso municipio de Villa de Álvarez. Muy agradecido con todas y todos ustedes por su presencia, y sepan que desde el gobierno del estado y la Subsecretaría de Cultura estamos para servirles y con las puertas abiertas en lo que se necesite. Muchísimas gracias, tendremos algunas actividades en Teatro del Pueblo en los próximos días desde la Subsecretaría, estén pendientes por ahí de la cartelera. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, que viva la villa. Muchas gracias. Damos el uso de la voz al licenciado Óscar Gaitán Cabrera. ¡La porra! Antes de empezar, Memo, te agradezco que me hayas tomado en cuenta para rendir un homenaje, y cuando Memo me planteó rendir honores a quien honor merece, son a los constructores de la presidencia, no a los tabladeros, no a los organizadores, a quienes construyen. Justo, y Memo y yo coincidimos, que es una manera de pensar, no igual, parecida a la mía. Es un documento que firma, que tiene en su casa, la bomba. Estamos de acuerdo que fuera algo muy personal a cada uno de ellos, no en general. Tenemos al artesano trabajando día y noche, que por cierto también salta adelante, que no se me vayan a enojar, que nos faltaron varias carteras, porque cada una viene personalizada. Memo, muchas gracias de tomarme en cuenta y de tomar en cuenta a los constructores. Y con el respeto que me merecen todos aquí presentes, quiero que tú seas quien intervenga ante el subsecretario de Cultura para que algún día tenga la oportunidad de atendernos y ver los programas que podemos hacer para el rescate de las tradiciones. Porque yo, desgraciadamente, no tengo ningún compromiso político, lo digo públicamente. Yo el único compromiso que tengo es con Dios y con mi familia. Entonces, Memo, te encargo, por favor, que cualquier día presentarle el proyecto de un museo itinerante. En vez de andar queriendo llevar la petatera a otro lado, en vez de llevar la petatera a los vinos, a Aguascalientes, creo que lo primero que debemos de hacer es que quede bien fundamentado cuáles son nuestras tradiciones. Y no es que quiera exhibir a la gente, sino que es el sentir de mucha gente. Porque el proyecto está, y quiero decírselo de frente, el proyecto tiene más de 10 años elaborado por una persona que ha trabajado toda su vida en la Secretaría de Cultura. Y se llama Felipe Delgado Carrillo, que su profesión es ese tipo de organizaciones. Así que es un proyecto que no sale caro. Discúlpenme el atrevimiento, pero Memo, muchas gracias y espero, poniéndose de acuerdo con mi regidor, hagamos algo por el rescate de las verdaderas tradiciones de Villa de Álvarez. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora vamos a dar el uso de la voz al mayordomo de la petatera, Rafa Contreras. Bueno, así en nombre de todos los constructores, sin decir nombres, que somos más de 40 más o menos, le doy a Memo muchas gracias por habernos invitado. Como dijo Oscar, aquí no somos políticamente, nosotros somos constructores y no nada tenemos que ver con la política. Le doy las gracias por habernos invitado a su comida y darnos un reconocimiento para todos los petateros. Muchas gracias. Ahora el uso de la voz al maestro Guillermo Toscano Reyes. El reconocimiento
Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Es todo. A ver. ¡Salud! ¡Salud! ¡Todos! ¡Salud! ¡Arriba la mano! ¡Todos! ¡Salud! ¡Eso! A ver, hoy estamos muy contentos. Hace rato me hacía una entrevista. Y me decían, a ver, ¿qué celebramos? A ver, hoy quiero celebrar a las personas, y no me va a dejar aquí ni mentir mis compañeros que están del cabildo. También agradecer, y quiero mencionar a mi compañero Beto Rolón, regidor de la Villa, Álvaro Lozano, regidor de Comán, Lupita Velasco, regidora, compañera de Miguel Álvarez, mi amiga y compañera Karen Jurado, mi amigo Emiliano Susumbo, alguien que muchos piensan que no, pues que vas a hablar de cultura. Quiero que sepan que saben y saben mucho. Y también mi mayordomo, la diputada Miriam, en representación de mi compañera Karina Heredia, también aquí nos mandó a Esteban, y mi amigo profesor Roberto Aceves. Contento, y les decía yo en la entrevista, bueno, y la más importante, van a regañar a mi esposa, aquí la tengo al pie, dándome el cinto. Contento porque me decían, oye Memo, pero ¿qué será? Porque soy a la banda, y a ver, a quien debemos de celebrar siempre. Para mí los artesanos son esas manos que transforman lo ordinario en algo extraordinario. Las manos de los artesanos son las que construyen lo que podemos presumir. El tesoro, la artesanía más grande del mundo. Esa tradición villalbarense se debe a alguien. Y son ustedes, artesanos, los que lo logran. Mas, sin embargo, pareciera que algunas personas quieren reconocer a quien promueve la petatera. A quien viene. A ver, si no tuviéramos la petatera, ¿qué van a presumir? Entonces debemos de empezar desde abajo, con la gente, con los que la crean, con los que tienen esa idea y con los que año con año la construyen. Y siempre tenemos que reconocer eso. Ellos saben que yo, Memo Toscano, soy su amigo, me hablan y vengo, y créanme lo que siempre voy a ser amigo de todos ustedes, porque yo lo reconozco y reconozco su gran trabajo, su gran capacidad que tienen. Por eso, cuando me comentaba y le platicaba a mi amigo el Buras, decía, a ver, yo no les quiero entregar un papel que al rato se traspapele y a ver dónde queda. Algo que ellos volteen a ver y digan, yo, esto que tengo aquí en la casa, palco, pues esto es lo que yo hago, pero en grande. Por eso se los mandamos a hacer con mucho corazón. Desde hace algún tiempo lo empezamos a manejar, y créanme que hoy me siento contento de estar conviviendo con ustedes, y que más allá de la comida, de la banda, de las cervezas, que sepan que en Memo Toscano siempre van a tener a un amigo que les reconoce su trabajo, que les reconoce su capacidad, y que esta tradición siga viviendo por muchos, pero muchos años más. Disfruten este día, pásensela a gusto, y si tienen otra cosa que hacer, Pato, pues déjenla para mañana. Quédense hoy aquí. Todos se pueden quedar, y aquí los vamos a quedar hasta que se vayan ustedes. Les mando un fuerte abrazo y ¡que viva la Villa! Ahora les va a dar su reconocimiento a los 38 artesanos. Nos vamos a ir esperando y pueden pasar, por favor. En este momento se van a entregar los reconocimientos a los. Vamos a empezar con Rafael Contreras, el mayordomo. Un aplauso. Un aplauso, por favor. ¿Qué de este lado? Hay que hacer un espacio ahí para que vean los profesores. Gracias. Vale. Nos vemos. Gracias. Sí. Rolando Velázquez. Ahí viene, un aplauso. ¡Hola! Acá a este lado, por favor. Francisco Ventura. Corazón.
Esto, ahí pues de la par por abajo. Toda la actitud. Ay, ya ves, ánimo. Dulce. Pedro Pérez Ramírez. Luis Romero. Luis Romero. Domino, el que sigue. Diego León. Pedro. Diego León. Arnoldo León Leal. Arnoldo Leal. Beto Flores. ¿Cuál es? Arnoldo León. Beto Flores. Beto Flores, ¿ya pasó? Beto Flores, aquí viene. Beto Flores. Mario Mondragón. Mario Mondragón. Mario. Seno Virgen. Seferino Virgen. Seferino Virgen. Seferino Virgen. Armando Velázquez. René Nava. ¿Me dé nada? Ignacio Cervantes. César Romero. César, ahí está. César Romero, ahí está. César Romero. Es lo que te iba a decir. Carlos Salazar. ¿No vino?
Oye, el pato, Carlos. Miguel Venegas Ponce. ¿Dónde está? A ver. Rigoberto Ramírez. ¡Una porra! ¡Es el más antiguo de todos! ¡Es el más antiguo, eh! ¡Oh, ese no, ese no! ¡El pato, no! ¡Es el más antiguo, eh! ¡Ah, no es ese! ¡No, ese no! ¡Está cambiado! ¡Miguel Venega! ¡El 25, dice! ¡No, no, no! ¡Miguel Venega! ¡El número no tiene que ver nada! ¡No! ¡Ey! ¡Ahí va el pato! ¡Yo sí soy barbero, no como ustedes, perros! ¡Como dijo el Curi! ¡Francisco Castillo! ¡Como dijo el Curi, tu mamá! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Te quejas nomás! ¡Francisco Castillo! Nos faltaron algunos, pero está en proceso. Esta es una artesanía que le hicieron, y no crean que lo hicieron de un día a otro. Fueron varios días, semanas que los empezaron a hacer, porque yo lo que pedía era que fuera algo como lo que ustedes hacen, muy detallado, con sus manos, muy diferente. A mí me llegaron a ofrecer petateras metálicas, y me dijo, no, si lo que ustedes hacen es de petate y madera, hay que hacerlo así. Entonces, les voy a pedir que con su gran amigo, que aprecian mucho Alguras, tengamos ahí el dato, Oscar, de los que nos faltaron, y se les van a entregar a más tardar el viernes, ¿sale? Y eso para que el Buras, como no estuvieron hoy, entonces él va a poner la pachanga del viernes para que entregaran. ¡Una porra para Oscar! ¡Vale, pues! ¡Vámonos, diviértanse porque es su fiesta! ¡Felicidades a todos! Y todos van... Ya me hicieron, me están haciendo complot. Ah, no sé. Entonces, diviértanse. Y Oscar, hay que tener el dato de su recatado, por favor. ¿Sale? Y a todos, 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 mi reconocimiento de corazón. ¡Y que viva la villa! ¡Viva!